Bienvenidos seáis, Rodrigo Díaz, a Huerta del Rey su alfoz. Esta villa de Realengo os acoge con respeto. Nuestro pueblo quiere haceros merced de su quiere haceros merced de su respeto hacia vos y los vuestros. Os lo agradecemos encendidamente. Nunca olvidaremos esta recepción tan sincera. Así lo haré saber a mis soldados que han quedado acampados a las afueras del pueblo. Me acompaña mi hija, que hace la escribiente de la alcaldía, y unas hermosas doncellas de la villa. Me siento honrado por vuestra invitación para cenar en esta hermosa villa. Y aceptada queda, con complacencia. Como obliga la ocasión, he venido acompañado de mis más aguerridos capitanes. Álvar Fáñez, también llamado Minaya, es mi lugarteniente, mi mano derecha y mi fiel consejero.
Pedro Bermúdez, mi sobrino, fiero soldado. Y Martín Antolínez, el burgalés de pro. En la medida de nuestras posibilidades, he dado instrucciones para el abastecimiento en cuanto necesiten vuestros soldados. Me consta, y hemos de agradecer expresamente la atención que está dispensando a nuestros soldados en las Navas. No esperábamos tan generosa colaboración. Ya sabéis que vamos camino del destierro y que el rey ha decretado castigo al que posada nos dé. Referente a ese decreto, nosotros no contravenimos el edicto del rey, puesto que no os damos posada. Tan solo os invitamos a cenar, lo cual es un honor para nosotros, aunque tengáis que pasar la noche al raso, fuera de los aposentos. No os preocupéis, estamos acostumbrados a dormir en cualquier sitio. Sabemos que muchos burgaleses al veros partir gritaban: ¡Dios! ¡Qué buen vasallo hubiese buen señor! Tenemos la certeza, y más bien pronto, el rey os concederá el indulto. Al cielo ruego que no me deje Dios de su gracia. Permitid que el pueblo manifieste su alegría por vuestra visita y os agasaje con esta danza, muestra de respeto hacia vos y los vuestros. Thank you.
empezar, estamos impresionados por el gran recibimiento que nos dispensáis. Hace que vuestro pueblo no ha dejado de acompañarnos desde nuestra entrada en la villa por la cañada y atravesando una calle larga y estrecha. No en vano la llamamos la calle larga, que bordea la colina de Sarrazuela. Después nos encontramos con una desbordante fuente de varios caños. La fuente de los 9 caños. Finalmente, atravesamos el puente sobre el río Arandilla y llegamos a esta plaza. La plaza de nuestro ayuntamiento, donde organizamos nuestra convivencia. Y 2 mesones hay donde la ponemos en práctica. Como buen pueblo castellano. También contamos con una botica, muy bien surtida, regentada por un sabio boticario que cuida de nuestra salud, como lo hicieron sus antepasados y como harán sus hijos, que ahora mismo están aprendiendo el oficio. De lo más alto de la villa, una espaciosa y robusta iglesia nos contempla, que es nuestro orgullo y con cuyas campanadas hemos anunciado vuestra llegada. Y qué bien resonaban en las laderas de Zarrazuela cuando entramos en el pueblo. Bajando las navas, habréis tenido la ocasión de ver la ermita de Arandilla, de gran veneración en Huerta. A los pies de la ermita, un manantial magnífico de agua, donde nace nuestro río Arandilla. Desde ese paraje, es el curso del río el que nos ha ido guiando al pueblo. Y contamos con 2 ermitas más, San Roque y la Magdalena. No en vano, estamos en zona cristiana. Y no podía faltar nuestro castillo, en lo más alto de la villa, puesto que Huerta es de Castilla, que quiere decir tierra de castillos. Aunque ahora está en muy mal estado y necesitado de una buena reconstrucción. Nos dijeron que al entrar en Huerta nos encontraríamos con lobos. Lo cierto es que no hemos visto ninguno. A fe de que hay varias camadas en el monte, pero no suelen entrar en la villa. Sin embargo, cuando las ovejas pasan por la calle larga, algún lobo hace desaparecer alguna oveja. De ahí que a los huertaños nos apoden lobos. Don Rodrigo, es un orgullo para nosotros teneros aquí y conoceros personalmente. Son muchas y grandes vuestras hazañas. Duro ha de ser el camino de salida de Castilla, camino de vuestro destierro. Viven los cielos que os lo podéis imaginar. Que de esta suerte, tristemente, tuve que cerrar el caserío, dejar mis propiedades, abandonar a los míos y, sobre todo, dejar a mi mujer y a mis hijos en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Por eso le dije a Álvar Fáñez, albricias, buen Álvar Fáñez, nos echan de nuestras tierras, pero cubiertos de honra, retornaremos a ellas. Lo juro, y vive Dios que retornaremos. Después de dejar a mi familia, acometimos camino hacia el sur, albergándonos en Covarrubias, donde estuvo el conde Fernán González. De allí pasamos a Silos, cuyo abad nos dispensó un trato de favor. Que Dios se lo pague. De Silos bajamos a Pinarejos, llegamos a Peñacova y ahora con gran ventura somos recibidos con agasajos por el alcalde y pueblo de Huerta. A fe que nos sentimos complacidos. No podíamos imaginar tal recibimiento. Este es un día muy solemne para Huerta y todos lo celebraremos con gran énfasis. Así quedará reflejado en los anales de la villa para conocimiento de las generaciones venideras. Ahora vamos todos hacia el mesón. El cuerpo ya nos está pidiendo reponer fuerzas y el asado no admite dilaciones. Pueblo de Huerta del Rey, es un gran honor para nosotros tener a Arcice sus capitanes. Vamos a compartir con ellos lo que tenemos. Sé que habéis hecho un gran esfuerzo de preparar todo para que sea una cena inolvidable. Así que nos vamos todos hacia el mesón de la Ren, donde nos contarán sus muchas y grandes hazañas. ¡Pueblo de Huerta! ¡Viva Arcice! ¡Viva! Huertaños, ya habéis visto, y ha llegado. Como juglar de Huerta que soy, he de deciros que quien llega no es un herrero cualquiera, ¿no?
12 días por Burgos entró. Iban en su compañía 60 personas. Burgueses y burguesas a las ventanas se ponen llorando de los ojos. Tan grande es su dolor, que a sus bocas solo se oye una razón. Dios, qué buen vasallo, si tuviera buen sitio. Pero camino de su destierro, nuestro alcalde lo ha invitado a cenar, huertaños y gentes de otros lugares. Subamos a la plaza y recibamos a